Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó el mayor número de casos positivos de COVID-19 desde que inició en la pandemia en el Cesar. 248 es la cifra que tiene en alerta naranja el departamento. A 4.786 asciende el número de contagiados en el departamento, de los cuales hay en Valledupar 232 casos. Hoy reabrió el mercado público y Mercabastos con las medidas de bioseguridad para atender a los clientes. Luego del tamizaje masivo que se realizó, se detectaron 58 casos de coronavirus. Encadenados a una silla permanecen los profesionales de la salud del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar tras completar hoy 10 días de huelga de hambre por los 11 meses de salarios que les adeudan. El personal asistencial organizará una caravana el próximo viernes que recorrerá varias calles de la ciudad para insistir en el pago de sus sueldos. Dos días de clases virtuales perderán los estudiantes de las instituciones públicas del país debido al paro de docentes que inicia hoy. Los educadores del Cesar se unieron a la manifestación. En defensa de la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Está en el sonajero político la terna para escoger al gobernador interino del Cesar, dada la ausencia del titular Luis Alberto Monsalvo. Se da como un hecho el nombre de Wilson Solano en representación del partido de la U y actual encargado del gobierno departamental. Tal como se había anunciado, la terna tendrá una mujer, y es Esther Mendoza Peinado, secretaria de Infraestructura, quien iría por Cambio Radical. Otro nombre que figura es el de Gustavo Aroca Dajil, exalcalde de Chiriguaná, quien tendría el aval del jefe máximo del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo. Así las cosas, el nombre de Arturo Calderón no aparece por ninguna parte. El nombre de Jaime González Mejía vuelve a sonar en Valledupar y no precisamente en el escenario político. El exconcejal y excandidato a la alcaldía de Valledupar fue nombrado como vicerrector administrativo de la Universidad Popular del Cesar. OCAT Paz aprobó 10.210 millones de pesos para implementar los sistemas de energía solar fotovoltaica en 12 veredas de Valledupar. Hoy será judicializado Daniel Andrés Iglesias Muñoz por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, sindicado de asesinar a Isaías David Molina Mercado, luego que al parecer cometieron un hurto en el municipio de Bosconia. Uniformados del Gaula del Ejército Nacional realizaron campañas preventivas contra la extorsión en el barrio La Nevada, ya que en ese sector los comerciantes han denunciado que han sido víctimas de este flagelo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Hombres armados secuestraron la tarde de este miércoles al ganadero Andrés Herrera, suegro del director de la unidad de víctimas del Cesar, Víctor Hugo Mosquera, en hechos ocurridos en una finca en el municipio de Pailita, sur del Cesar. Al parecer, los secuestradores vestían prendas de uso privativo de la fuerza pública y se habrían hecho pasar por integrantes del Gaula para llegar a la propiedad y llevarse a la víctima con rumbo desconocido. El secuestro ocurrió a menos de 24 horas de haberse realizado un consejo de seguridad en el municipio de San Martín, con presencia del gobernador encargado, Wilson Solano, y los altos mandos del ejército y la policía del departamento, donde los alcaldes del sur del Cesar dieron cuenta de la presencia de grupos armados ilegales y de actividades ilícitas como microtráfico, amenazas, robos y panfletos. Ha sido una iniciativa de nuestro gobernador, donde estamos iniciando un plan piloto en el norte del departamento, que le estamos trabajando de manera conjunta con nuestro ejército, y la idea es comprometernos todos y todas las instituciones de tal manera de que le cerremos cualquier espacio a toda la delincuencia y al tráfico del ganado de manera ilícita, al sacrificio de ganado. Todo esto es un trabajo conjunto con todas las instituciones y nuestro objetivo no es otro más sino la convivencia y la seguridad. Anunció que ante estos flagelos se pondrá en marcha una unidad de delitos agropecuarios como estrategia piloto en el norte del Cesar para replicarla en el sur para frenar las acciones delincuenciales que vienen cometiéndose en las zonas rurales. Estimada comunidad,
Lamentamos profundamente los hechos acaecidos el día de hoy en nuestro municipio. Luego de venir de buenas noticias, encontrarnos con este tipo de situaciones nos llena de aflicción. El día de hoy, un hombre campesino de la región, un hombre dedicado a las actividades agropecuarias, agrícolas y ganaderas, fue secuestrado por personas que se identificaron como miembros de la fuerza pública y llegaron a la finca del señor amordazando a todas las personas que se encontraban con él y raptándolo. En estos momentos nos estamos reuniendo con la fuerza pública, los altos mandos del departamento, para tomar las acciones respecto a este lamentable y repudiable hecho. Los móviles del asunto serán dados a conocer en eventos posteriores a este. Dos días de clases virtuales perderán los estudiantes de establecimientos educativos del país debido al paro nacional virtual programado a realizarse desde hoy 12 y 13 de agosto respectivamente. Los educadores del Cesar se unen a esta manifestación ya que exigen al gobierno nacional no el retorno de clases mientras haya amenaza a la salud y la vida por la pandemia de COVID-19, entre otras peticiones. Inició el paro nacional convocado por nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE y por Aducesar en el departamento del Cesar, hoy 12 y mañana 13 de agosto, paro nacional de 48 horas, en defensa de la vida, la salud y la educación en condiciones dignas. Pero también exigimos no al retorno a las clases presenciales mientras esté amenazada la salud y la vida por la pandemia, no a la alternancia, sí a la desobediencia civil, derogatoria de la Directiva Ministerial 11, la declaratoria de una emergencia educativa que garantice los recursos para las actividades escolares no presenciales y el retorno a los colegios cuando no esté en riesgo la salud y la vida, por el cumplimiento cabal de los acuerdos suscritos entre FECODE y el gobierno nacional. Pero en el departamento del Cesar también exigimos un servicio de salud digno para los maestros y nuestra familia. ¡Viva el paro nacional del magisterio colombiano! Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.
Por el delito de hurto fue judicializado Daniel Iglesias Muñoz, sindicado de hurtar un celular a una ciudadana en Bosconia, acción delincuencial que terminó en tragedia luego que el antes mencionado supuestamente le disparara a su cómplice identificado como Isaías David Molina Mercado, de 22 años, cuando huían a bordo de una motocicleta, herida que le causó la muerte de manera instantánea. Al procesado conocido con el apelativo de Iglesias, las autoridades le hallaron el elemento hurtado luego que se colocara a disposición de las autoridades. Pese a que admitió su responsabilidad en el homicidio, el fiscal a cargo de la investigación debe recopilar los elementos materiales probatorios contra esta persona para luego sindicarlo por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Este homicidio sucedió en el barrio Loma Fresca de la mencionada población. Según información recolectada por las autoridades, tanto la víctima como su agresor, al parecer, se dedicaban a delinquir eventualmente. Agentes de la SIJÍN de la policía adelantan las pesquisas de este caso ocurrido la noche de este lunes. Integrantes de la estación policía de la Jagua de Ibirico Cesar lograron en las últimas horas capturar a dos sujetos quienes habrían organizado una fiesta en una casa campo en la cual participaban 23 menores de 18 años. Información brindada por integrantes de la Red Participación Cívica daba cuenta que en una casa campo en las afueras del municipio se estaba realizando una fiesta en la cual se encontraban varios menores de edad. Por lo anterior, el comandante de la estación de policía coordina con la comisaría de familia para realizar la verificación. Al llegar los funcionarios a la calle segunda del barrio Toscano en la casa campestre Villa Magda, encuentran a 23 menores de edad, los cuales se encontraban incumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. De igual manera, se indaga por los responsables de este evento, evidenciando que los organizadores fueron Edwin Fabián Rosado Pitre, de 43 años, y Walter Enrique Baño Pestana, de 48 años, quienes se encontraban presentes en el lugar. Los uniformados proceden a la captura de estos dos hombres, quienes fueron dejados a disposición de la fiscalía en turno por el delito de violación de medida sanitaria. Por otra parte, se procedió a ubicar a los padres de los 23 menores, a quienes se les impuso una orden de comparendo del Código Nacional de Policía. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Por el delito de lesiones personales fue judicializado un trabajador del mercado público identificado como Arlington de Jesús Mesa Frías, de 38 años, quien apuñaló a un carnicero el pasado domingo en medio de un hecho de intolerancia. El afectado de este caso fue identificado como Luis Evelio Calderón Cuadrado, quien recibió una herida abierta en la parte posterior del tórax. Esta persona fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra recuperándose satisfactoriamente. De acuerdo a las primeras versiones, la riña se habría generado por una canción que solicitó Mesa Frías al afectado. Supuestamente, ambos se encontraban en estado de embriaguez. Las personas que se encontraban en el centro de acopio intervinieron para evitar que este hecho terminara en tragedia. Como Leonel Moreno, oriundo de Crumaní Cesar, fue identificado el joven de 22 años, asesinado a bala en zona rural de Cúcuta, norte de Santander. CNC Valledupar pudo conocer que Moreno se movilizaba a pie con un amigo a comprar un lote cuando ambos fueron ultimados. El cuerpo del cesarense será trasladado a Crumaní para ser sepultado. Es de recordar que el cucuteño Ednot Uribe Reyes, de 39 años, y Leonel Moreno Navarro, de 22 años, oriundo de Crumaní Cesar, fueron asesinados en el sector La Maca de la vereda Bijagual, zona rural del Banco de Arena. Según se conoció, los dos salieron hacia la vereda Vigilancia con el fin de comprar unos lotes, por lo que llevaban consigo al menos 6 millones de pesos, pero fueron interceptados por un grupo de hombres armados que los atacó con ceviche de manera indiscriminada. El que menos fue impactado recibió como 15 disparos, dijo un habitante de ese apartado lugar.
Las parejas de las víctimas fueron alertadas de los asesinatos de sus seres queridos, por lo que arribaron al lugar a verificar el hecho y descubrieron los cadáveres tendidos junto a un viejo portón. De inmediato alertaron a la Policía Metropolitana de Cúcuta, pero por razones de seguridad, los uniformados delegaron a una funeraria para que se encargara del levantamiento de los cuerpos y lo trasladaran al Instituto de Medicina Legal. La comunidad del sector ayudó a trasladar los cadáveres caminando unos 15 minutos y atravesando un puente, para poder llegar al punto de salida y de retorno hacia Banco de Arena. Extraoficialmente se conoció que Oribe Reyes era el papá de un patrullero adscrito a la Policía Norte de Santander. Las autoridades investigan. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confacesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confacesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Multiservicio y Mantenimientos del Cesar, preocupado por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias, ácaros y hongos. Hemos formado hoy nuestro centro de higienización, desinfección y descontaminación automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente a ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios.
El nombre de Jaime González Mejía vuelve a sonar en Valledupar y no precisamente en el escenario político. El ex concejal y ex candidato a Valledupar fue nombrado como vicerrector administrativo de la Universidad Popular del Cesar. González Mejía habló con CNC Noticias Valledupar sobre los retos que le esperan desde el nuevo cargo y dijo al respecto. Bueno, tenemos la oportunidad ahorita de ingresar al equipo administrativo de la Universidad Popular del Cesar desde la vicerrectoría administrativa y financiera, de hacer equipo con una cantidad de personas valiosas, un personal humano muy comprometido que está allí, y vamos entonces a unir nuestra fuerza y nuestra juventud, por supuesto, con la experiencia y el dominio que ellos tienen. En este cargo y en las circunstancias que afronta la universidad hay varios retos. Y el mismo proceso de matrícula cero y las circunstancias de la pandemia imponen a la universidad la necesidad de sortear los recursos que de alguna u otra forma se han dejado de percibir, sobre todo recursos propios que se han autorizado en materia de descuento o algunos otros servicios que presta la universidad y que en estas circunstancias se disminuye ostensiblemente la posibilidad del recaudo. Esto incluye unos retos en la racionalización y en la redirección, sobre todo, de los recursos financieros en el contexto de la pandemia. Esta circunstancia impone un esfuerzo en los gastos de contratación, incluyendo, por supuesto, la contratación docente, para que se optimice las horas y el esfuerzo que ellos hacen en compartir su conocimiento con nuestros estudiantes, y que exista también una congruencia entre la contratación docente y los ingresos de la universidad, que se vea reflejada de la manera más óptima en las horas cátedra que estos imparten. Aquí están los alimentos que estamos consumiendo después de 8 días de huelga de hambre. Los trabajadores en el Hospital Rosario Pumarejo de López. 10 días de huelga de hambre completa el personal asistencial del Hospital Rosario Pumarejo López de Valledupar, quienes exigen a la gerencia el pago de 11 meses de salarios que les adeudan. Encadenados a una silla se encuentran los profesionales de la salud, quienes esperan que prontamente les cancelen los sueldos atrasados. Pese a las dificultades económicas por las que atraviesan, se mantienen en pie de lucha hasta obtener sus objetivos, el pago de sus honorarios. Los profesionales de la salud realizarán el próximo viernes una caravana que recorrerá varios sectores de la ciudad para así insistir a las peticiones. Los empleados además enviaron una carta al gobernador encargado Wilson Solano a fin de explicarle los supuestos malos manejos administrativos del actual gerente del centro hospitalario Jacqueline Enríquez, ya que ha dejado agudizar la situación financiera del Rosario Pumarejo de López. Debo decirle que lastimosamente yo recibí una carga, por decirlo así, bastante pesada. Yo llevo 3 meses en la institución y 3 meses he pagado, pero se me ha dificultado poder pagar la vigencia o las deudas de esos meses anteriores, porque es una suma pues bastante amplia. Inicia su desafortunado mandato con unas declaraciones a la prensa local donde menciona que las exigencias de pago son una presión injusta, que la deuda encontrada no es su responsabilidad, y de maltrato a pacientes por parte del personal de salud. Grave circunstancia en los actuales momentos por la susceptibilidad ciudadana que existe hacia el talento humano en salud. Segundo, no hizo ni la más mínima gestión ante ADRES, administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, quien mediante la resolución 2572 del 2020 realizó una compra cartera para ayudar a solventar la situación financiera de los hospitales públicos. Tercero, tampoco envió la documentación al Ministerio de Hacienda para el pago de los pasivos laborales al 31 de marzo del 2020 por medio de la resolución 753, y la razón expuesta por la gerente fue dificultad técnica en el diligenciamiento de las plantillas, excusa que nadie le cree. Con esas dos acciones queda claro que la misión real de la gerente es acabar con el hospital. Cuarto, el 21 de mayo del 2020 ocurrió un hecho inaudito: la pantomima de abrir la UCI COVID. Dijo el gobernador Monsalvo: hoy inauguramos 10 unidades de cuidados intensivos en el Hospital Rosario Pumarejo López, con la que pasamos de 7 camas a 17. Con esto estamos fortaleciendo la red pública y prestando un mejor servicio, las cuales están ubicadas en el quinto piso del centro hospitalario. Eso nunca ha funcionado.
Quinto, en su intención de racionalizar económicamente las finanzas del hospital, determinó la disminución de los montos de los contratos a todo el personal asistencial, inicialmente a su amaño, luego de manera racional, e inicia un recorte de personal en algunas asociaciones gremiales con la excusa de haber más trabajadores que pacientes. Se le olvida que estamos en pandemia y eso ha disminuido la atención programada de actividades. Sexto, en esa circunstancia obligó a la empresa que vincula a los auxiliares de enfermería a la desvinculación del auxiliar Juan Rojas, sin cumplir con el debido proceso al haber generado una conversación privada y grabada una expresión hacia la gerente totalmente censurable. 7. La semana anterior, la gerente junto con el secretario de salud departamental, jefe de una bodega de red social, hizo un despliegue de desinformación contra nuestro movimiento acusando de estar negando la atención a pacientes críticos, insinuando el paseo de la muerte y de ser una actitud temeraria y criminal. Los casos expuestos por no atención no tienen el registro formal de remisión, aceptación ni de admisión hospitalario respectivos. También invitaba a los usuarios para que denunciaran casos similares y a la fecha estos no han ocurrido. Les corresponde, si tienen pruebas, iniciar las respectivas acciones legales y no iniciar una campaña de desinformación y desprestigio hacia el recurso humano del hospital. Octavo, varias veces mientras realizábamos asambleas informativas en el hospital, reuniendo las medidas de bioseguridad, nos envía la policía porque era la manera de disolver la justa protesta. Ese es un acto desesperado de provocación. Noveno, la etapa de sus irresponsables actos administrativos ocurre el 31 de julio con la desvinculación de auxiliares de enfermería en número de 17 y el traslado de los restantes trabajadores a otra empresa desconocida, en la cual muchos aún no han firmado contrato y desconocen si tienen seguridad social. Esto es una demostración descarada de intermediación laboral. La planta personal del Hospital Rosario Pumarejo de López en la parte administrativa corresponde a 25 cargos, pero los vinculados al sector administrativo por medio de las asociaciones gremiales son 29, es decir, un total de 54 funcionarios. Si son necesarios tanto empleados en tan pocas oficinas, ¿por qué no replantean esas nóminas? Décimo. Con motivo de la huelga de hambre, les prohibió a los participantes de ella la utilización de los baños ubicados en el área administrativa. De igual manera, le ha querido coartar la libertad de prensa a ciertos periodistas. 11. Otra acción que refleja su condición vengativa es el llamado a médicos anestesiólogos en la ciudad de Barranquilla para reemplazar a los que ejecutan el contrato desde hace más de 12 años. Todo por ser un grupo que ha liderado junto con los ginecólogos el actual justo cese de actividades. Lo evidente es hacer una subcontratación con mano de obra barata y profesionales sometidos de pensamiento, palabra y acciones. Décimo segundo, el colmo de toda su infortunada gestión es la contratación de la unidad de cuidados crítico en un ala del cuarto piso para el manejo de pacientes COVID-19 con una cooperativa de trabajo asociada, lo cual es prohibido, y no pactar con los recursos profesionales nuestros porque los médicos intensivistas no se dejan imponer ese contrato. Décimo tercero, se le olvidó que su labor administrativa debe ser acompañada con todas las fuerzas que componen la institución. Lo adecuado es el trabajo en equipo y eso no significa cogobernar. Miembros de la mesa de negociación del cese de actividades, Hospital Rosario Pumarejo de López. El hospital no ha tercerizado servicio. El hospital buscó un operador para contratar un proceso y un subproceso para que este contratara el recurso humano, que entre otras cosas es escaso y no todo el mundo está pues dispuesto y capacitado a meterse en una unidad de cuidados intensivos COVID. Aparte de la situación financiera que vive la institución. WhatsApp 315-215-6851. Don Aliados Fucsia, con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Don Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Don Aliados Fucsia. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia.
Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Codazzi es de todos. Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde, no la manguera. No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda, pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Codazzi es de todos. Solucionestico.com. Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, toner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, venta, instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos WhatsApp 304-367-2938, celular 301-657-2782, servicio a domicilio gratis. Solucionestico.com. Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL, pensando en su salud, pensando en su vida. No te contagies, utiliza el servicio de transporte especial de Comacor. Es tu empresa. Para conocer la problemática que viene afectando a la ciudadanía y preocupando a las autoridades locales, el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano Gracia, lideró un consejo de seguridad con alcaldes de San Martín y San Alberto Cesar. Este es un consejo de seguridad que el alcalde ya venía manifestando la intención, el alcalde Leusman y el alcalde Carlos Ríos, San Martín y San Alberto respectivamente, por una serie de hechos delictivos, temas más de delincuencia común. Se discutió un tema también de microtráfico en las cabeceras municipales. Los comandantes de ejército y policía nos dieron un balance de los positivos y las operaciones que han venido desarrollando. Y bueno, el impacto hoy en temas delincuenciales se siente más en la parte rural, que son los robos a predios, los atracos en las vías rurales. Y ahí es donde ya los comandantes se han comprometido precisamente aumentar la vigilancia, aumentar la atención. Se va a revisar un tema de comunicación, ya que fallan el tema de radios por temas de antenas de repetición. Entonces se va a revisar esa parte junto. Los alcaldes van a hacer una especial revisión junto a los comandantes de ejército y policía. Denuncias por panfletos, amenazas de grupo al margen de la ley como el ELN, delincuencia común y robos continuos de motocicletas como ganado en zona rural de San Martín fueron expuestas por Leusmar Guerra ante los comandantes de la Policía Nacional en el departamento, Jesús de los Reyes Valencia, y el comandante de la 10ª Brigada Blindada del Ejército Nacional, Alberto Rico, como otros funcionarios. Conclusiones importantes porque hay unos compromisos serios por parte de la Administración Departamental, por las diferentes comandancias del Ejército y de la Policía, y por parte de la Administración en hacer integración en contra de la delincuencia, en contra del delito organizado, del microtráfico. Hoy creo que lo exitoso es que nos hemos puesto de acuerdo y que nos vamos a armonizar para combatir este delito que
sabemos que es pequeño en el sur del Cesar, pero que no podemos dejar incrementar como tal. Finalmente, el comandante de la policía en el Cesar, coronel Jesús de los Reyes Valencia, explicó que en San Martín Cesar se han presentado 5 sucesos de homicidio en zona rural. El día de hoy, en horas de la mañana, hemos finalizado un consejo de seguridad con nuestro gobernador, con la presencia de los señores alcaldes, tanto de San Martín como de San Alberto, donde estuvimos también hace algunos días atrás, precisamente para desarrollar una estrategia conjunta, articulada con todas las autoridades, donde procuramos precisamente con el apoyo de nuestro ejército no permitir que esta zona, que siempre ha sido una zona de paz, vaya a retroceder en materia de seguridad. Nuestro compromiso con que se sostenga aquí una comisión de inteligencia de policía judicial encaminada precisamente a detectar las estructuras que están detrás del hurto a personas, del hurto a motocicletas, como también un compromiso de la Policía Judicial con miras a detectar las denominadas ollas en los municipios que hoy precisamente hacían alusión aquí de manera pública. Es nuestro compromiso intervenir estos sitios, vamos a hacer un trabajo judicial que nos permita desarticular estos sitios dedicados al expendio de estupefacientes. También, ya de manera preventiva, pues todo lo que vamos a hacer en labor de la parte del consumo de bebidas embriagantes, que también ha generado afectaciones a la integridad en algunas personas, sobre todo en el área rural. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos, y tiene su sistema de desinfección para los accesorios: celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos, y tiene su sistema de desinfección para los accesorios: celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios.
Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confacesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confacesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Y confianza de Franja Fucsia. Domi Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Domi Aliados Fucsia. Hoy reabrió el mercado público y Mercabastos con las medidas de bioseguridad para atender a los clientes. Luego del tamizaje masivo que se realizó, se detectaron 58 casos de coronavirus. Lo importante es venir a inspeccionar las entradas y las salidas del mercado público, venir a evaluar el buen comportamiento de la ciudadanía, que las personas se puedan concientizar que esta es una problemática que está afectando a todos. Venimos a hacer pruebas de tamizaje, vamos a tener presencia institucional todo este mes con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud y Secretaría de Tránsito, pero necesitamos el compromiso del mercado interno como externo. También necesitamos que los comerciantes se comprometan, porque no vamos a exponer a la ciudadanía a que se contagie aquí en el mercado público. Es por eso que hacemos un llamado a la concientización y al compromiso ciudadano que tenemos que tener todos. Por eso vamos a evaluar día a día los tamizajes, vamos a seguir evaluando los resultados que se están haciendo, porque actualmente tenemos casos positivos. Desde que comenzamos a hacer las pruebas, nos damos cuenta que van saliendo muchos contagiados. Y es por eso que vamos a hacer diariamente este control de tamizaje a todos los comerciantes y a las personas que vienen aquí al mercado público. Por eso el compromiso es grande. No queremos perjudicar a los comerciantes, pero tampoco queremos exponer a la ciudadanía a que el mercado público sea un foco de contagio. Por orden de presa del señor alcalde Mello Castro, la Secretaría de Tránsito ha venido a unir esfuerzos con la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud con el fin de darle mayor movilidad al sector del mercado municipal. Estaremos propendiendo porque toda la ciudadanía que venga al mercado tenga conductas que permitan hacer de esta zona una zona fluida, sin congestiones vehiculares, sin mal parqueo, permitiendo que todas las personas puedan asistir a esta zona en condiciones de seguridad, sin aglomeraciones, y que permitan ejercer una actividad económica comercial
muy importante para la ciudadanía. Hemos apoyado a la instalación de protocolos de bioseguridad al ingreso del mercado público. Estamos en una semana piloto mirando cómo es el comportamiento, mirando también tamizajes diarios de la población que trabaja acá, la población trabajadora. Hoy está Salud Total y 9 EPS apoyándonos en el tamizaje. Mañana estará Comeva y la EPS Comparta. Y vamos a seguir a lo largo de esta semana realizando más muestreos para realmente tener un diagnóstico preciso del número de positivos que hoy se encuentran en el mercado público. Sí, hemos detectado ya 50 casos, más 8 anteriores que venían de unos muestreos anteriores, y eso pues nos dio una alarma para seguir testeando al resto de la población. La población comerciante ha permitido este testeo, que ya habíamos tratado de hacerlo 2 meses atrás, no había sido posible. Ya hoy hay una colaboración, ya se entendió que es un problema coordinado entre los comerciantes y los entes gubernamentales, y vamos a extremar medidas internas de bioseguridad con cada uno de los comerciantes, entrega de insumos de bioseguridad, aplicación de medidas pedagógicas, cómo cuidarme y cómo evitar más contagios, y definitivamente todo positivo, aislarlo, hacerle el cerco epidemiológico, ubicar a sus contactos estrechos para evitar que esta persona se convierta en un foco de contagio. Hemos recibido instrucciones puntuales del señor alcalde en torno al acompañamiento que deberemos hacer de esta importante zona de Valledupar, pero además la zona de mayor importancia a la hora del abastecimiento de toda la comunidad vallenata. Así las cosas, la Secretaría de Gobierno tiene ya dispuesto acá un equipo de espacio público, tiene dispuesto el acompañamiento de la Policía Nacional con el objeto de no solo dar el apoyo interno al mercado público, sino también en todas las áreas externas que puedan generar algún tipo de desorden, y ese desorden pueda generar alguna falta en la prevención para este COVID-19. Estamos haciendo una jornada de concientización en las instalaciones del mercado público de Valledupar. Hemos traído payasos, hemos traído mimos, para que a través del humor y del arte las personas puedan comprender la importancia de lavarse las manos, mantener la distancia y usar el tapabocas. Con el fin de dar a conocer la campaña Yo no pago, yo denuncio, unidades pertenecientes al Gaula Militar Cesar llegaron hasta el barrio La Nevada de Valledupar para buscar erradicar el flagelo de la extorsión que viene azotando a algunos comerciantes de la zona. Los uniformados llegaron asimismo a otros sectores de la capital del Cesar y municipio para dar a conocer las vías legales que evitarán a delincuentes que vienen en su mayoría realizando llamadas extorsivas desde las cárceles, les quiten sus dineros bajo intimidaciones. Según el Gaula del Ejército, la modalidad más utilizada en Valledupar de extorsión es las llamadas carcelarias, en las que los antisociales contactan a sus víctimas y les exigen sumas de dinero que va desde los 2 a 5 millones de pesos para no atentar contra su integridad, la de sus familiares o sus negocios. Los militares llegaron hasta ese sector para invitar a sus moradores, en especial a los comerciantes, a que denuncien la extorsión. La Nevada es uno de los barrios priorizados por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal del Ejército, debido a que los sectores productivos de esa localidad vienen siendo víctimas de extorsión. Si necesitas buscar, comprar o llevar o traer lo que quiera, Doña Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Doña Aliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Doña Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Doña Aliados Fucsia.